Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí en Clinic SEO. Ya este mes llevamos dos, hace 10 días estaba por aquí Claudio Cabrera de New York Times hablando de su experiencia, bueno, perdón, de The Athletic, hablando de su experiencia en The New York Times conjuntamente con Arturo Marimón. Y ahora pues vamos a tener otro Clinic, la verdad, muy interesante. Antes que nada, sobre todo agradecer siempre a nuestros patrocinadores. En este caso contamos con la colaboración de SiteGround, un hosting de alta calidad a la última tecnología, Ahrefs. Todo el mundo sabe qué es Ahrefs, y si no conoces Ahrefs es que no estás haciendo SEO. Y también tenemos a K-School, que es una escuela de negocios líder en cursos y másteres de marketing digital y disciplinas relacionadas como el Big Data, por ejemplo, o temas de blockchain que se están poniendo muy de moda. Y bueno, sin enrollarme mucho más, como os decía, esta vez tenemos un clinic bastante interesante, muy relacionado con lo que teníamos, con lo que vivimos hace unos 15 días, y relacionado porque, bueno, nos lo va a contar él un poquito más a fondo, pero bueno, vamos a contar con Daniel Pinillos, una bellísima persona y CPO en Keytrends.ai. Es una herramienta que detecta oportunidades de tendencia y ayuda de una manera asistida a mejorar el posicionamiento de estas. Y bueno, lo dicho, vamos a aprovechar todo su expertise porque lleva mucho tiempo haciendo SEO y ahora se ha decidido lanzar a la piscina montando una startup. Creo que lleva unas cuantas, pero esta es la que está ahora enfrascado con la manta a la cabeza y ha venido a hablarnos de eso. Después de todo ese expertise que ha logrado desarrollando el producto en esta herramienta, ha venido a contarnos cómo nos podemos aprovechar de ello, cómo le podemos exprimir al máximo a lo que sería Google Trends y el procesamiento natural del lenguaje. Y no me voy a enrollar mucho más. Le voy a dar paso aquí para que nos cuente él un poquito más. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Gracias, ¿Qué Víctor. tal? Muy bien, por aquí. Con ganas de contaros un poquito alguna cosa que estamos descubriendo y encantado de estar aquí, ya tenía ganas de venir a un clinic. Sí, hace tiempo que no venías o te habíamos invitado antes a que nos. No había estado, siempre he ido de oyente y algunas cosas, pero no me Pues atreví a pediros todavía. era, ya era hora. No, no, aquí cualquiera que quiera venir a compartir, la verdad es que es bien recibido y prácticamente no tiene ni que pedir permiso, ¿no? Esto es viene, nos lo cuenta y estamos encantados, ¿no? Al final, la comunidad SEO en general es una comunidad que comparte mucho. No sé si es porque era la novedad, que no había nada, pero la verdad es que es una comunidad muy chula en la que compartimos siempre, ¿no? Al final nos nutrimos de eso porque no hay nada escrito, o quizás sí, has venido tú a hablar de cosas que se quedan y que generan tendencia. Así que, sin más, si tienes la presentación por ahí a mano, la compartes, que te doy Vale. paso. Cuando me digas que se ve, arranco. Pues mira, yo sin más te dejo por aquí y aquí la tenemos toda tuya. Pues nada, Dani, adelante. Y recordad, si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer en los comentarios y luego pues la Dani, pues ha encantado, imagino, que nos dará respuesta a todo ello. Y creo que tienes alguna sorpresita también por ahí. No sé si luego ya, no quiero desvelar nada, no quiero hacer spoilers, luego nos lo cuentas, ¿vale, Dani? Pues Luego venga. os cuento. Todo ¿Se ve tuyo. bien la presentación, no, Se ve Víctor? estupendo. Vale, Todo tuyo. perfecto. Pues nada, encantado de estar aquí, como os decía, y os voy a contar un poco lo que he ido investigando en este último año, ¿no? Como ahora que he dejado la consultoría, venía de Funnel Punk, después de estar pues, casi 20 años haciendo SEO, la última etapa fue en Funnel Punk. Y de ahí decidí lanzarme a crear producto, ¿no? Y todo ese conocimiento que tenía, pues lo he querido plasmar en una herramienta que estamos construyendo con un equipazo que tenemos ahí detrás de gente muy buena técnicamente. Y nada, contaros un poquito este año, 8 meses que llevo más o menos de reflexión y de cómo generar un producto y generar nuevas estrategias, un nuevo approach para hacer SEO. Pues cómo lo puedo contar, ¿no? Y voy a hablar mucho de la herramienta, pues que al final para enseñaros un poco lo que se puede hacer, pero voy a hablar de las estrategias SEO basada
en ese approach distinto como puede ser Trends o NLP, ¿vale? Y lo primero es que os digo, es un consejo, es que para posicionarte, llegar a ser el top 1, tienes que ser el primero que detectes la oportunidad, ¿vale? Eso hay que adaptarse a eso. Como os decía, Víctor, estoy a nivel de desarrollo de producto, aunque me toca algo de marketing, ¿eh? Pero principalmente estoy haciendo lo que es el producto en Kitner, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, ahí estoy. Y lo primero, comentaros que no puedes, o sea, como decía Einstein, ¿no? No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Yo creo que en SEO es muy importante, ¿vale? Esto, tenemos que estar continuamente investigando, probando cosas, formándonos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es mi experiencia después de venir de la consultoría pura y dura? Es que el día a día te come, tienes un montón de cosas que hacer, te enfrascas en la parte técnica, en validar, en implementar, que es una pelea enorme que esto da para hablar de otro tema, de la gestión de clientes y tal. Y muchas veces no tienes tiempo para pensar, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo hacer las cosas distintas para conseguir otro resultado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar, ¿vale? Yo ahora me he dado tiempo más a pensar, porque estoy pensando en cómo automatizar procesos SEO, ¿vale? Y básicamente, este es uno de los procesos que tengo en mi cabeza, ¿no? De cómo funciona la optimización SEO. Primero, empieza por el user research. Si no sabemos a quién nos dirigimos y quién es nuestro buyer, pues lógicamente es difícil vender, si no vas a buscar al comprador, ¿no? No macheas vendedor con comprador, es importante y muchas veces se obvia, ¿no? Luego está la parte de los datos, ¿no? Todo el data en SEO es fundamental. Si no tienes datos y haces una orientación basada en datos, pues estás jodido, ¿no? Básicamente no vas a conseguir resultados más que por suerte, ¿no? Igual. Otra de las partes importantes es la creación de contenidos y finalmente el código. En los contenidos, creo que hay una frase que últimamente digo bastante, que es que una página puede estar técnicamente a nivel SEO perfecta, pero si tiene malos contenidos no posicionará. Y una página puede ser técnicamente una mierda y mal optimizada para SEO, pero con un buen contenido posicionará. Y esto es una cosa que había abandonado unos años porque estaba muy centrado en la parte técnica y ahora me he hecho reflexionar y ver que es muy importante esa palanca de crecimiento que es el contenido, incluso los links internos, que es parte del contenido, ¿vale? Primer punto, user research, ¿vale? Súper importante orientar nuestro SEO a nuestro buyer. Si no pensamos que hay un buyer detrás y pensamos que son usuarios, que es distinto, ¿eh? Un usuario y un buyer, estaremos ahí un poco desorientado, ¿vale? El user research se compone por ese análisis del buyer, por análisis de keywords y análisis de entidades, ¿vale? Que es un poco la parte nueva o semántica que trabaja Google. El keyword research es una mezcla entre ese user research y ese data que utilizamos para sacar realmente la investigación de qué busca la gente, ¿no? Es lo que tenemos. Entonces, aquí una de las cosas que yo trabajo siempre, esto no es nuevo en cuanto a estrategia, pero creo que hay que hacerlo. Y esta ficha, después de probar muchas fichas, que es una de las que más utilizo, conjunto con otra que complementa las fases del buyer de consideración, bueno, todo lo que es el funnel de venta o del customer journey, cómo ir completándolo con estas fears o estos miedos, esas necesidades que tienen cada punto del funnel, ¿no? Entonces, yo completaría esta ficha buyer típica con desglosar ya por estados del proceso de compra y cuáles son las necesidades concretas de cada uno de ellos. No me voy a enrollar mucho más aquí porque es más de research y de UX que de SEO, ¿vale? Pues sí es importante también tener en cuenta que cuando hacemos el análisis del Customer Journey, que es otro de los mecanismos, las herramientas que tenemos para trabajar en UX, trabajamos las fases de descubrimiento, consideración y decisión. Y vemos la experiencia positiva, negativa, y vamos viendo, por ejemplo, este caso es un ejemplo de cómo me hace falta un smartphone para el trabajo y qué me compro, ¿no? Y vas basando por la fase de descubrir qué móviles hay, luego dices, soy un community manager y quiero que tenga mucho espacio y una buena cámara de fotos, y luego estoy entre dos modelos parecidos, pero finalmente me voy a comprar el que está en oferta, ¿no? Y ese es el proceso real de una compra, ¿no? Y este proceso que todo el mundo hace desde el punto de vista de UX o Research
falta siempre una cosa, y es lo que yo siempre llevo viendo desde hace 20 años que llevo haciendo las dos disciplinas, es que no se unen bien. Ahora empieza a unirse más lo que es SEO y UX, ¿no? Pero siempre falta una parte, que es qué busca la gente, o sea, keywords. Keywords tenemos que meter en cada parte de los pasos del funnel, ¿vale? Y aquí está claro que tenemos que meter y trabajar de todo nuestro data que tenemos, sacar, decir, oye, ¿en qué fase está esta keyword? ¿O para qué fase está orientada? Porque es muy importante tener esto claro, porque si no, generamos tráfico hacia unas landings, pero que no están conectadas entre sí. Luego sí que lo conectamos con enlaces, pero es importante tenerlo en la mente desde que damos recomendaciones y definimos, ¿vale? Entonces, otra cosa que ya me digo es el Keyword Funnel Analysis, que es esta parte, pero también orientado al TOFU, al MOFU y al BOFU, ¿no? Que es las tres partes del funnel, el top, el middle, el bottom. Y aquí siempre verás mucha literatura, mucho contenido sobre que tienes que hacer en el TOFU list, luego prospects en el MOFU y en el BOFU las ventas, ¿no? Y qué contenidos, qué tipos de contenidos podemos hacer. Pero todo el mundo habla de tipos de contenidos, pero nadie habla de keywords, coño. Tenemos que pensar en qué keywords vamos a trabajar en cada parte, ¿no? Y eso es súper importante. Y luego hay una cosa básica que la hacemos, yo creo, que más por instinto que por método, que es que en este funnel hay que conducir al usuario al próximo paso. Y el usuario va al siguiente paso con un link. Básicamente, no hay otra forma. O un formulario que le puede salir para hacer el lead o el prospect o la venta y luego captarlo otra vez, pero hay que volver a mandarlo a otro sitio y el enlace es fundamental. Entonces, en ese proceso hay que tener en cuenta el link interno, ¿vale? Otra de las cosas del research para una estrategia es la clasificación de las keywords, ¿vale? Todo el mundo está acostumbrado a lo típico, ¿no? La user intent o la keyword antes era informativa, transaccional, navegacional o multimedia, en los primeros estudios. Luego vino Google, cambió eso, se inventó otra clasificación y dijo que era no, no simple, visit, website y do, ¿no? Que son las intenciones de búsqueda que tenemos que trabajar. Pero luego hay otro tipo de clasificaciones, como puede ser la de negocio, que puede ser brand o brand, money keywords, las core, las long tail, o puede ser, con lo que digo, cómo clasificamos las keywords dentro del funnel de compra y cómo asignamos a cada una, ¿vale? O cómo clasificamos que una keyword sea para generar un tipo u otro de contenido. Sabéis que a grandes rasgos hay dos tipos de contenidos. Evergreen content, que es contenido que siempre se va a quedar fijo, o news content o real time content, que le llamo yo, que es más contenido orientado igual más a news, discover o a cubrir una cosa puntual, ¿no? Que tiene una estrategia distinta. Pero aquí es muy importante, nosotros estamos trabajando en el clustering de estas keywords. Tú puedes coger todas las keywords de Search Console y clusterizarlas, o como hace Sistrix, que os pongo ahí el ejemplo, y sacarlas por intención de búsqueda. Eso en teoría es lo más sencillo, ¿no? Las de user intent. Las difíciles, que estamos viendo bastante dificultades, las de content o funnel, ¿vale? Porque tienes que montar un modelo, bueno, en este caso son 5 modelos de aprendizaje, la clasificación, si no hay un modelo bien entrenado, con unos datos de millones de keywords entrenadas, pues es difícil, ¿no? Pero en ello estamos y esperemos tener pronto algo que nos ayude a coger las keywords de console o una muestra de keywords y decir, vale, pues esta tienes que trabajarla en esta parte del funnel o en este tipo de contenido, ¿vale? Otra parte del research súper importante es la user intent, ¿vale? El user intent, siempre decimos, hay que estudiar lo que piensa el usuario, ¿no? Antes de hacer el contenido. Y vamos a pensar cómo redactar para cubrir ese necesidad de el que está implícita en la intención de búsqueda, ¿no? Y aquí, pues hay una serie de cosas que podemos sacar de manera automática, eso es lo que, por ejemplo, hemos hecho nosotros, ¿no? Podemos sacar el content analysis de nuestro o de nuestro competidor, podemos sacar las imágenes que utilizan nuestros competidores o nosotros para hacer ese contenido, podemos sacar las keywords, que es lo típico que hace cualquier herramienta de intentando clusterizar en user intent un grupo de keywords. Podemos sacar entidades con NLP de los competidores o podemos sacar entidades de nuestro site, de una URL concreta o de un corpus de las, como hacemos nosotros, de las 10 primeras páginas de resultados, ¿vale? También podemos sacar información de las future snippets y los tipos de future snippets que hay, pues si sale una respuesta directa, una tabla, unas preguntas y respuestas, o un carrusel o lo que toque, ¿no? Y entonces hay que intentar ver, porque ya sabéis que el SEO ya no solamente es SEO para posicionamiento en los 10 links
orgánicos que hacemos, sino que hay que posicionar para aparecer en el snippet. Ese es el nuevo SEO que hay que hacer, ¿no? Que cada vez hay menos clics y hay que estar ahí, ¿no? Tenemos que sacar las SERPs de los competidores para ver quién está saliendo ahí y por qué, las preguntas y respuestas, el suggest, las búsquedas relacionadas que están abajo, bueno, toda la información que podamos agregar antes de crear el contenido para entender qué busca el usuario. Y una vez que tengamos eso claro, ya podemos redactar en base a su necesidad, ¿vale? Y aquí, bueno, en el Keyword Search hay una cosa o un error común, yo creo que es que nos pegamos días y días haciendo Keyword Research, sacamos miles de keywords, entonces eso nos paraliza el seguir con otras cosas, ¿no? Es el parálisis por el análisis, ¿no? Empezamos a sacar un montón de información y hay que tener una prioridad. Es como cuando haces tarea SEO, hago una auditoría, saco un montón de cosas, pero lo importante es priorizar las que van a dar más impacto a negocio y las que menos coste de desarrollo tienen. Y esas son las que van a hacerse primero, ¿no? Y jugar con eso es difícil, ¿no? Igual que con las keywords pasa lo mismo. Es importantísimo tener una lista enorme, pero ver cuáles son las que tienen más volumen. Y aquí todos dirán, pues las que tienen más volumen. Pues no, no solamente es el volumen, ¿vale? Tienen que estar alineadas al buyer. No puedo posicionar para una página de móviles, como veíamos antes, una keyword que sea chorizo o jamón ibérico, ¿no? Pues no tiene sentido. Por mucho que puedas tener una oportunidad de salir ahí primero, ¿no? Tiene que ser orientado a una venta, que esté pensando en negocio. Luego, que tenga poca competencia, que sea fácil de posicionar. Si soy el primero en hablar de un contenido, pues tenga nada de competencia o muy poca. Si voy a posicionarme por hoteles en Madrid, pues bueno, la competencia es brutal, me frustraré en ese trabajo, en ese proceso, porque no voy a conseguir resultados en años, ¿vale? Por muy bien que haga todas las palancas del SEO y las toque. El volumen es importante. Cuanto más volumen, potencialmente más búsquedas hacen y más oportunidades de traer a la gente. Pero bueno, ojo, porque el volumen de, no sé, una keyword como el tiempo o noticias puede tener mucho volumen, pero si no está alineada mi buyer no me vale para nada, ¿no? Entonces es mejor clasificar en base a lo que digo de negocio y buyer. Y luego la tendencia. La tendencia es muy importante para ver si esa keyword está creciendo, es una oportunidad de que tiene un pico de crecimiento puntual y entonces voy a por una estrategia de contenido en news o discover o es una tendencia creciente y entonces tengo que trabajarla porque veo que eso va a tirar dentro de mi nicho o es decreciente y digo, oye, mira, aquí tengo que despriorizar esto, estoy ahí. También de todo esto nos ayuda a entender las SERPs y lo que cambia en las SERPs, porque a veces perdemos posicionamiento no porque hayamos hecho cosas mal, sino porque la intención de búsqueda cambia también, ¿no? Siguiente punto, el data, ¿vale? Los datos. Aquí sale el dilema de ¿qué hago? ¿Qué cojo? ¿La pastilla roja o la pastilla azul? La pastilla azul son lo que usa normalmente, creo yo, casi todo el mundo, lo que casi todas las tools tienen y son los datos de AdWords, que se basan en volumen y en competencia, en los datos que te da la API de AdWords, que tiene ahí varios niveles y tal. Luego, muchas herramientas compran esos datos AdWords para que sepáis. Te da los datos de los dos últimos meses, pero no te da el dato del mes final y hace una media de esos dos últimos meses, ¿vale? Muchas herramientas se basan en la media solamente, compran bases de datos de ese volumen de datos anterior y no sabes ni en qué mes te están metiendo eso. Hay otras que lo hacen bien y te dan dando el dato de volumen, que es el que normalmente usamos, pero hay mucha mierda por ahí en cuestión de datos sin precisión alguna. Entonces, yo no quiero eso, yo quiero la pastilla roja y quiero tener todos los datos y todos los datos lo más precisos posible. Y eso es lo que os voy a explicar cómo hacerlo también, o que os abra un poco la idea de usar otros datos, ¿vale? Lo que os decía AdWords, dos últimos meses, el último mes, hoy estamos a 29 de marzo, no tenemos datos de marzo. Hasta que no acabe el mes, agregan los datos y nos los dan, ¿vale? Entonces, este gap de datos no lo puedo sacar. Entonces, ¿qué pasa? Que la única solución que tengo aquí es utilizar otra fuente de datos. Y esta fuente de datos es Trends, ¿vale? Los datos de Trends son súper importantes. Son datos mucho más granulares que tienen unas ventajas y unos inconvenientes al analizarlos, ¿vale? O tienen unas virtudes como puede ser que son real time y podemos sacar ese dato inmediatamente. Pero no tenemos igual datos de volumen para keywords que no han aparecido antes, ¿vale? Pero esto cubre el gap que tiene la mayoría de análisis y de herramientas, que son donde se basan los análisis, ¿vale?
Y por eso yo, reflexionando sobre cómo hacer algo distinto, me metí en el mundo de Trends y es donde estoy haciendo parte del core de nuestra herramienta Xtrends, ¿vale? Porque aquí creemos que hay un potencial enorme. Y el potencial es este, simplemente es que el 15% de las búsquedas son nuevas. Esto es una estimación, ¿vale? Ahí tenía las fuentes de donde lo he sacado, pero más o menos yo creo que es algo más de 2 millones, de trillones, perdona, por los datos que va publicando Google, en filtraciones o públicamente. El último dato era de 2015 con 1,2 trillones de búsquedas. Y lo que se ve es que hay un volumen que va creciendo en número de búsquedas. Y de ahí el 15% son búsquedas nuevas que no se han hecho nunca. Y esa oportunidad solo la puedes sacar con Trends, porque algo, o sea, hasta que no pase un mes, no va a pasar los datos de Google internos de Trends al propio algo, ¿vale? Entonces ahí no tenemos datos de volumen, bueno, puede tener alguna, pero la mejor fuente para encontrar esas novedades o tendencias o oportunidades que tenemos es Trends, ¿vale? Entonces esto es una visión que tenemos que tener, ¿vale? ¿Qué es Trends realmente? Trends, por profundizar un poco, la verdad es que yo, como me imagino la mayoría de los SEOs, menos los de medios, que trabajan muchísimo, pues la tenía ahí, consultaba cosas puntuales, alguna estrategia podías utilizar, pero no la había incorporado a mí, dentro de mi armamento SEO, ¿no? Y creo que es súper potente. Entonces, es una base de datos pública y gratuita, que a su vez tiene dos bases de datos distintas. Una base de datos no real-time, que va desde que empezó a recoger datos en el 2014 hasta los 36 horas, aunque luego el gap es mayor, suelen ser a veces 48 horas, incluso estos días tienen un bug o algo pasa que no nos da datos de los últimos horas o días, y tiene otra base de datos distinta, que se trata de forma distinta, que es real-time, que es los últimos 7 días, ¿vale? Si cogemos, por ejemplo, del último año, pues nos va a dar una actualización diaria. Si cogemos de los últimos meses, diaria. Si cogemos de los últimos 30 días, diaria. Si cogemos de los últimos 7 días, te va a dar una actualización de los datos cada hora. O sea, cada hora va Trends mostrando nuevos datos, ¿vale? Y ahí sabéis que pone, ha crecido un 125% o un breakdown, ¿no? Que significa que si ha crecido un 25% los últimos 7 días es respecto a los 7 días anteriores, hacia el periodo anterior. Y cuando hay un crecimiento... que pone que ha crecido el breakdown ese es 5000% de crecimiento respecto al periodo anterior. O sea, que es que ahí alguna palabra lo ha petado, ¿vale? Y son dos muestras representativas de datos que son aleatorias. Es decir, no son todos los datos de Google. Son una muestra de datos. Aleatorio, pero representativa. Ellos lo preparan para tener un muestreo de todo. No sé cómo lo hacen internamente, pero bueno. Saben bastante de datos y de cómo hacer esto y porque luego cuando es la realidad coincide con la tendencia o lo que pasa luego en muchos sitios, ¿no? Son agregadas y están normalizadas, ¿vale? Os explico un poquito más esto. Google Trends tiene una cosa súper chula que es la categorización. Las keywords están categorizadas. Entonces ellos tienen un listado bastante grande de categorías y ya tenemos una clasificación para que esas keywords se metan en una o varias categorías, ¿vale? Es una búsqueda anónima, es decir, excluyen cualquier búsqueda que pueda detectarse como una búsqueda de una persona, ¿vale? Entonces se anonimiza, igual que en Search Console, que se anonimizan esas búsquedas más long tail que pueden detectar quién es el que la está buscando. Es excluyente, excluye búsquedas realizadas por muy pocos usuarios, es decir, ya tenemos aquí una cosa buena que es que el volumen de búsqueda va a ser por lo menos considerable porque todo lo que sea 10 búsquedas no lo va a meter, ¿vale? Va a meter un poquito más porque excluye pocos usuarios. Excluye búsquedas duplicadas y excluye caracteres especiales, ¿vale? Es irregular, es decir, tiene búsquedas de que spammers o gente se dedica a automatizar o a generar búsquedas falsas, ¿vale? Y eso sí que tiene un problema, es que no lo controla, así como, por ejemplo, su Yes sí que controla esas keywords que aparecen ahí, no puedes manipularlo. Un experimento se ha hecho alguna vez, pero no sé hasta qué punto o qué rigor tiene y qué keywords realmente aparecían, si son representativas de que está filtrando el spam o no, ¿vale?
pero esto es distinto que Rumiers. Y luego son normalizadas. Lo que haces, por ejemplo, yo quiero comparar cuánto se buscan noticias en Madrid y, por ejemplo, aquí en estoy en Pamplona, pues me va a coger la búsqueda de noticias y todo su relacionado del dataset y va a dividirlo entre las búsquedas de, por ubicación desde Madrid y en el periodo, por ejemplo, 7 días desde Madrid, ¿cuántas veces ha buscado esto? Y desde Pamplona, ¿cuántas veces ha buscado esto? Y eso lo normaliza de 0 a 100 para poder comparar entre sí diferentes zonas geográficas cómo se busca en esa zona. Luego tiene diferentes formas de buscar, para que entendáis un poco que es distinto que AdWords. Al final, AdWords tiene la búsqueda amplia, frase o de exacta, ¿vale? Y aquí tienes algo parecido, pero la amplia, lo que yo pongo zapatillas de tenis, va a buscar todo lo que contenga zapatillas y tenis, ¿vale? En cualquier orden, va a buscar todo. Si busco zapatillas de tenis con comillas, va a buscar la frase exacta, ¿vale? Y si busco una booleana, tenis más squash, va a buscar todo lo que contenga tenis y squash. O va a buscar tenis menos zapatillas, excluyendo zapatillas, ¿vale? Entonces aquí, cuando queréis hacer un misspelling o unir dos términos que se parecen, lo mejor es utilizar el operador más para hacerlo o al revés para el menos, ¿vale? Puedes concatenar varios. Usos útiles de Google 3. Bueno, luego, ¿cómo se puede aplicar o cómo le he ido sacando yo más jugo a Google 3, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces un research, dices, voy a poner estas 1000 palabras, ¿no? Y las automatizamos, como hacemos nosotros, para ver qué cosas salen en trends. Veo juegos y soy una página, por ejemplo, retail de informática, ¿no? De entretenimiento. Pues si meto la palabra juegos, no la categorizo, me da resultados de Juegos Olímpicos de Tokio 2000 y digo, vale, esta palabra es una mierda, no me saca nada, ¿no? Pero si en cambio yo le meto en el combo de la categoría juegos y videojuegos, juegos de ordenador y videojuegos, me va a dar información de precisa de dataset de esa categoría, que él ya clasifica y dice, solo voy a sacar juegos de Nintendo Switch, juegos de tal, o el juego X que está haciendo tendencia, ¿vale? Y ahí te va a dar lo que se está buscando más. Otra de las cosas que nosotros, bueno, o por acá las growing, que son las sobre un tema, un tópico, una palabra semilla, qué keywords van saliendo crecientes y luego cuáles son las que crecen en este momento puntual que has metido tú en el intervalo de una semana, que ha crecido, y luego las top para sacar, por ejemplo, en este caso es una búsqueda de vitaminas y dices, pues mira, está creciendo estas 30 días mucho esto y luego qué es lo que tienes que trabajar más como a nivel de contenido real time, que no tiene por qué ser SEO, pueden ser para contenidos en redes o promocionarlo en un TikTok o en un YouTube, decir, oye, voy a hablar de esto que se está buscando mucho este mes o esta semana, ¿no? Y luego tienes lo que deberías tener siempre en tu arquitectura, que es vitaminas para pelo, vitamina B12, vitamina D, vitaminas de mujer, que son como landings que deberías tener para evergreen content, que es contenido fijo, que siempre debería estar ahí, ¿vale? Esto es lo que hacemos con estas keywords, lo usamos con Search Console y sacamos la canibalización, es decir, para vitaminas, te voy a decir qué landings están saliendo y para todas las growing o las top te voy a decir qué landings están saliendo. Entonces ya de esa manera tengo un mapa de la una visión de la arquitectura de para qué estoy posicionando en Evergreen, para qué estoy posicionando en noticias o si tengo oportunidades que no he detectado, ¿vale? Todo otro de los usos de trends es que no podemos comparar bien los datos con AdWords. Como os he dicho, AdWords no tiene el último mes, trends tiene datos sin volúmenes y compararlo, pues, como está normalizado, es difícil. No puedes poner el tiempo, se busca 85 y yo qué sé, Will Smith se busca 25, pero no hay una comparación por volumen, y eso porque están normalizadas, ¿vale? Entonces, eso es un problema. Pero sí puedo comparar con otra keyword que yo diga, oye, pues esta keyword es bastante estable, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Pues tiene este volumen más o menos medio mensual y puedo saber si, por ejemplo, aquí he metido Oscars, ha tenido un alcance similar a eso. Pues aquí vemos que ha llegado a un poco más de la mitad. Pues Oscars puede haber llegado a un volumen de 12 millones de visitas, ¿no? Y ahí luego sí que se puede meter datos de AdWords, pero para periodos anteriores, ¿no? Cogiendo el último mes el dataset de real time. Y no, todo lo que salga ahí es mentira, ¿vale? Aquí Nasir
compartió en su día una cosa muy chula, que es cómo coger datos de SEMRAS, lo podéis hacer con cualquier herramienta, ¿vale? Que tenga datos de volúmenes. Nosotros, sinceramente, no lo hemos hecho porque el coste de usar estas APIs son caros, y ahora que tenemos un acuerdo para sacar los datos de AWS oficiales y los mejores que da AWS, que son la versión, tiene como tres niveles, la versión premium, que te dan ilimitados, y ahí vamos a tener datos de volumen de AWS para poder cruzarlo con los periodos del último mes, con los periodos anteriores, para poder sacar cruce entre volumen y tendencia, ¿vale? Y aquí tenéis, Artwis, esta que montó Asir para desnormalizar los datos y poder meter también volumen. Otro uso, si yo cojo, por ejemplo, la palabra, imagínate que soy un e-commerce de ropa que vendo en toda Europa o en todo el mundo y empiezo a coger camisetas, ¿no? Quiero ver en los diferentes países, en este caso es España, Reino Unido, Francia, Alemania o Holanda, os he puesto de ejemplo. Pues puedo ver la evolución de la misma keyword cuando t-shirts puede ser distinta, puede ser distinto, o incluso camisetas que puedo concatenar con un match y saco un poco el grupo de esas keywords, cómo funcionan en diferentes países. Y entonces lo puedo cruzar con datos de tráfico, datos de ventas, datos de SERPs, y decir, oye, pues es que la tendencia ha bajado y las ventas han bajado. Hay una correlación que coincide. Si la tendencia ha subido y las ventas bajan, tengo un problema, algo estoy haciendo mal. Si la tendencia sube, el tráfico baja y la SERP ha bajado, pues vale, puede ser por eso. Pero si las SERPs han mantenido igual y el tráfico baja y la tendencia sube, algo me está pasando ahí. Entonces puedo sacar conclusiones para analizar o hacer acciones. ¿Vale? Otra de las cosas importantes en el research es el knowledge domain, ¿vale? El knowledge domain es la extracción, así como resumirlo muy rápido, la extracción de entidades o mediante el procesamiento de lenguaje natural de qué habla el contenido tuyo o de los competidores, ¿vale? Puede ser un contenido propio de la competencia. Y aquí es importante analizar. Nosotros hemos hecho un estudio interno en el cual hemos cogido, o sea, nuestra herramienta lo que hace es coge 10, los 10 primeros resultados de Google, de las SERPs, scrapeamos ese contenido y sacamos un corpus de texto de, oye, los primeros para esta keyword están saliendo estos. Y limpiamos ese texto y ya tenemos el contenido que según Google es el mejor para sacar allá arriba, ¿no? Y sobre eso lo que hacemos es extraer las entidades. Extraemos las entidades con diferentes algoritmos. Hemos probado pues, prácticamente todos los que hay. Entonces, hemos visto que TF y DF dan resultados de mierda. No sé, me ha sorprendido que o algo hemos dicho aquí muy mal o dan resultados malos. Y es que me extraña porque todas las herramientas SEO usan TF y DF. Entonces, en este caso, para este caso concreto, no da buenos resultados para la extracción de NLP. Tampoco es un algoritmo que esté preparado para NLP o como puede ser frameworks del Entity Extractor del Google Cloud o la API de Google Cloud de NLP o Kiber, que es más orientada a entidades. Pero el resultado, que al final lo que quieres es tener una recomendación de qué entidades y qué keywords usar, pues no, te decides mal. Jake es un muy buen algoritmo, pero se tiene que afinar con Spacy, ¿vale? Que es un framework o un pipeline para sacar o interpretar el lenguaje, convertir el texto en frases, sacar, esto es un sujeto, un predicado, un verbo, clasificar, vamos a decir, ¿no? Terran es el algoritmo, ya os voy a explicar un poco más, que es el que nos ha gustado más de Google, que lo que hace es NLP sobre ese corpus de contenido y da muy buenos resultados. Y Keybird y el de Google, bueno, el de Google lo he descartado por su coste y porque en OpenSource, que son estos, hay bastante buenas soluciones y porque palabras, los enegramas son de una sola palabra y creemos que bigramas son más adecuados para lo que queremos hacer, ¿vale? Pero bueno, ahí probaremos, meteremos varios para que se puedan combinar, usar el que quieras en cada momento, ¿vale? Pero los mejores, ¿vale? El ganador para nosotros ha sido Terran y lo hemos combinado con Space. Y aquí os explico un poco lo que hacemos nosotros, ¿vale?
hacemos un scraping del contenido, de los primeros resultados, hacemos como es el corpus, lo limpiamos para quitarle etiquetas de HTML, quitarle cosas que no nos valen para sacar resultados, incluso hay alguna página como Wikipedia que te puede sacar un contenido muy genérico que igual no interesa para sacar entidades más preciosas. Bueno, estamos aquí con un sistema también de aprendizaje para que vaya cogiendo todo esto y lo vaya afinando mejor, ¿vale? Y luego metemos esto a Spacy, que es ese framework que lo que hace es dividir corpus en frases y esas frases las convierte en tokens, o las divide en tokens, ¿vale? Esa tokenización que hace luego se convierte en vectores, que es la forma que procesamos el lenguaje natural para convertirlo en números que lo puedan interpretar esa máquina, y se hace una matriz de similaridad. Entonces, se hace con elementos en cada eje de la matriz y se lo que veréis siempre en la típica gráfica que se muestra, los puntitos más cercanos es que son más similares. El clustering, por ejemplo, se utiliza eso, ¿vale? Entonces, se hace una similaridad para sacar al final una significancia y un también un scoring, ¿no? Que luego se trabaja más adelante. Se hace un grafo para de lo que os estoy contando de cómo agrupar esos vectores y ver esa similaridad. Y lo que es curioso que he descubierto es que este algoritmo de T-Rank se basa en P-Rank. Y decía todo el mundo, el P-Rank ha muerto, pues no, ahora también lo usan en el T-Rank, ¿vale? Y el P-Rank se aplica aquí para sacar un scoring a cada palabra, sacar ese scoring que diga esta palabra, pues es relevante para esta keyword, esta palabra es entidad de relevante para esta keyword que ha metido, ¿vale? Y luego mostramos las cada palabras con su scoring, ¿vale? Y ahí el resultado es, pues bueno, tenemos dos tipos, hacemos un análisis de topics, al final, o de entidades, perdón, con diferentes n-gramas, bigramas, trigramas o todos los n-gramas para poder sacar una palabra, dos palabras y tal. Y también sacamos entidades basadas en Google, en la search de Google para decir, pues, Chris Rock, pues está saliendo ahí muy bien el guantazo, la bofetada, la película, su subida, porque combina un poco los resultados más frescos con los resultados que haya anteriores, ¿vale? Y ahí vamos sacando inputs para que el usuario cree un contenido adecuado, ¿vale? A la hora de crear contenidos, ¿cuál es la estrategia que deberíamos, o que yo creo que deberíamos hacer? Es, bueno, el contenido, pensé que es texto, imágenes y links, ¿vale? Y tenemos dos tipos de contenidos. Evergreen content, que sería contenido fijo, vamos a decir, que permanece en la página, por ejemplo, pues una guía o un curarte de un catarro, ¿no? Ahora que estoy con un catarro, pues cómo curarte de un catarro, o qué es el coronavirus o lo que sea, ¿no? En palabras más informativas o más genéricas, o incluso o listados de pisos en Madrid, puede ser de Berlín, que no va a cambiar el contenido, pero va a ser siempre una palabra que va a estar ahí constante, ¿no? Buscándose. Y aquí el proceso que yo he pensado o que como estrategia SEO haría es, primero, haces de ese evergreen un keyword search, ¿vale? Dices, voy a coger esta keyword, detecto si de esas keywords sobre ese contenido que yo he pensado hay oportunidad, si no hay oportunidad la descarto, si hay oportunidad voy a crear contenido. Si hay creo contenido y existe la URL, lo que hago es editar ese contenido y añadirle lo que necesite, enriquecerlo, y si no existe, lo que hago es este knowledge domain, o sea, sacar el scraping de contenido de los competidores, el scraping de las preguntas y respuestas, lo que he comentado antes de aquí, de user intent, de sacar toda esta información que estaba, esta información, sacarla entera para tener un briefing o un contexto que nos diga de qué puedo hablar. Y entonces, con ese contexto y ese briefing de contenidos, ya puedo decir, oye, añado estas entidades, tengo que trabajarlo de esta manera, o incluso al sacar entidades, si voy a News, tendré una estrategia distinta que si voy a Berlín. En Berlín deberías hacer que un tema que tiene sus temas hijos,
esté cubierto dentro de la arquitectura de la web. Es decir, si hablo de mascotas, pues tendré que tener una entidad que sea perros, otra sea gatos, otra sea loros, otra sea drones, y todo eso tiene que ser una entidad con su landing adecuada, porque es evergreen y tiene que estar fija. Dentro de perros, otra sea las razas. Y en cambio, el news content será, pues, no sé, prohibida la nueva raza de perros peligrosos o lo que sea, o los perros de moda son estos ahora, ¿no? O cómo cuidar a tu perro, no sé si más o menos bien. O sea, lo que sea tendencia que lo podemos sacar de trends o de otras fuentes, ¿vale? Y aquí cuento un poco más simplificada en ese framework la estrategia que haría yo para real-time content, ¿vale? Cómo haríamos las fases que tiene que tener un medio para generar ese contenido de news o de discover, porque toda esta parte de real time está orientada a esos dos canales principalmente, ¿vale? Lo primero es detectar la tendencia. Esto es todo el mundo, ahora que estamos trabajando mucho con medios, con Keytrends, lo que quiere es tener la bola de cristal. Es decir, quieren saber, incluso algunos te dicen, no, es que esto tengo que sacarlo en un minuto, desde que pasa algo, ¿no? Se muere alguien o hay un accidente, no sé, se cae un avión en China, pues al minuto tienes que averiguar cómo hacer eso. Yo he pensado que la única forma de sacarlo, o lo que estoy analizando, intentando montar, es sacarlo de Twitter. De Twitter puedo sacar, no por trending, sino por una serie de palabras, aparte de los trending, que crezcan muchos o pasen un umbral, pues lo detecto como posible tendencia, ¿no? Y estar vigilando, pues claro, esto pensar en internacional, cada país, hay que montar ahí una infraestructura un poco gorda, ¿no? Pero bueno, en ello estamos probando cómo sacar esa información de Twitter para pasarlo a la siguiente parte, que es trends, ¿vale? Perdona, también es importante scraping de noticias. Esto es una técnica que, por ejemplo, hicimos en un retail de informática hace tiempo, que lo que hacíamos era coger qué pasaba con Batsumo, qué pasaba en Japón como novedad en tecnología. Y como va por el cambio horario, nos adelantamos para sacarlo en un correo a la mañana que le llegaron los redactores, y los redactores ya cogían y publicaban o investigaban sobre ese contenido para publicar noticias los primeros, que era un poco la oportunidad, ¿no? Y aquí lo que yo creo o que intento montar es monitorizar Twitter, monitorizar eso, meterlo a Trends, y Trends en real time te va diciendo lo que está saliendo nuevo, ¿vale? Porque puedo ver minuto a minuto qué se está generando. Y de ahí detectar las oportunidades, porque tienen, si hay volumen, lo cruzo con Search Console y miro si esas keywords ya las estoy posicionando con otras noticias. Y entonces lo que hago es más linking interno o mejorar esa noticia o pasar de la fase 1, que es Top Stories, a Discover o lo que vea, ¿vale? Y automatizo esa parte de redes, ¿vale? Eso es lo que hace nuestra herramienta aquí también. Y luego analizamos para, una vez que detectamos la oportunidad de keyword, analizamos qué entidades tenemos que trabajar, porque los medios van a entidades. No por poner la entidad y hacer una noticia y ser el primero, porque si no indexas el primero, o si no, mejor dicho, si no indexas en 10 minutos, estás jodido, no sabes el top story, 15 minutos como muchísimo, y ahí tienes que ser muy rápido en la indexación también, ¿vale? Y extraer entidades con esa fórmula que os digo de scraping de, o que os he enseñado de NLP, podemos sacar o sobre un corpus de resultados de las páginas para esa noticia, si hay algo de contenido tan nuevo que no existe contenido y soy el segundo, pues puedo coger al competidor y ver qué ha hecho, scrapear la entidad de la SERP, de lo que pone, si buscas guerra, pues saldrá Rusia y Ucrania, si busco Oscar, saldrá Alfombra Roja o Premios, o Oscar 2022, son las entidades que puedes ir sacando, ¿vale? De Discover es más jodido. Hicimos unas pruebas con su día con Cristian Oliveira y hicimos algunas cosas ahí chulas, pero es bastante difícil de escalar y sacar entidades de Discover, que es lo que todo el mundo querría tener, ¿no? Pero bueno, hay los medios, me imagino, que tendrán sus dispositivos configurados de una manera para ir mirando a mano, y es un trabajo manual que lo que yo digo es que hay que intentar automatizar, y en ello estamos, ¿no? Y analizar a la competencia también, cuando no solo entidades, sino a ver qué hacen y ver, pues, si están en top stories, pues cómo están evolucionando, qué titulares usan, qué imágenes, ¿vale? Luego, crear un contenido rápido. Si es una noticia, breaking news, que hay que publicarla ya, en 3 minutos, 4, tienes que estar publicando.
y ser el primero para estar ahí. Luego ya irás mejorando, ¿vale? Y ahí puedes automatizar también parte de ese proceso. Yo no recomiendo, ojo, para que pongo GPT-3, no recomiendo automatizar nada con GPT-3, que le des a un botón y haga todo automático, porque llegará Google y se va a cepillar estas herramientas, estos procesos que hay de automatización. Igual cuelan durante un tiempo algunos, pero no es el camino, ¿vale? Yo creo que el camino es que ayude al redactor a darle información, un contenido preprocesado para que él lo edite, lo toque y publique, ¿vale? Y de hecho, OpenAI ya no te deja publicar, como al principio, tweets automáticos, contenidos largos, contenido automatizado, cada vez son más estrictos y en el proceso de validación son bastante estrictos y cada vez que haces una cosa nueva lo van a mirar y hemos pasado a sufrir eso y no es fácil, ¿vale? Y luego, por fin, ya medir Discover y medir Top Stories, pues que tenemos los datos de Search Console, ¿no? Para sacar ahí herramientas también como te lo ponen en paneles, como Marfil o Newsletter Dashboards que miden Top Stories y nosotros también vamos a evolucionar un poco hacia esa medición, cosas básicas para tener, ¿vale? Y los contenidos como, pues, son cosas básicas, tienen que ser útiles, demandados, estructurados y semánticos. Esto lo he contado alguna otra vez y una cosa, un concepto que yo siempre tengo en mente es enlazado 360. Parte del contenido son los enlaces y los enlaces son súper importantes. Cuando vas a hacer una estrategia SEO, yo creo que hay dos palancas básicas que tienes que tocar. Una es el contenido y otra es el enlazado interno. Son las palancas que con menos esfuerzo pueden darte más resultados. Porque implementar una tarea técnica puede ser fácil en algunos casos y pueden ser una buena palanca de crecer la parte técnica, pero en empresas grandes que a mí me ha tocado sufrir meses para implementar una chorrada, o sea, y eso es el día a día del SEO, ¿no? Y eso, pues está bien, hay que trabajar en paralelo esa parte y trabajar en paralelo la parte de contenidos y enlazado y los redactores entiendan que son los encargados del enlazado, ¿vale? Y aquí, bueno, el enlazado hay home links, millar de pan, big menús, contextuales, content links y filtros, o tags y otros, ¿no? Yo me baso en los content links, ¿vale? O lo que estoy creando ahora es un sistema que me recomiende automáticamente los enlaces. Y os voy a contar la salsa secreta, el ingrediente secreto de mi receta que estoy usando, que luego iré evolucionando, ¿vale? Pero nos lo da Trends. O sea, Trends te da en la related, que es una cosa que nadie usa, la relación semántica de esos contenidos. Entonces, puedes coger esos contenidos top para enlazar a páginas de la arquitectura del árbol, normalmente, de menú, navegación o cosas fijas, o más evergreen, y para enlazar entre noticias, para coger, si hay un contenido sobre esto, hay una tendencia sobre esto, pues enlaza entre sí a la que tiene más demanda, ¿no? Que tiene todo el sentido y donde puedes sacar automatizar ese enlazado interno. Y luego la última parte es el código. En el código no me voy a meter, ¿vale? Porque no quería que fuera una charla técnica. Y aquí ya sabéis dónde buscar, en el centro de búsqueda de Google, en las páginas de Power Webmasters, implementar schema, implementar todo el código HTML o HS o server-side rendering, lo que haya que hacer, es lo que tenemos que tener sí o sí bien hecho para que esto funcione. Pero bueno, ya digo que estoy contando cada vez más páginas mal implementadas que dan resultados, ¿vale? Lo mejor es tener todo, lógicamente, y hay que ir a por eso. Y ya como Strabble, os cuento un poco lo que hacemos nosotros. Todo esto que os he explicado, que es mi visión estratégica SEO para generar una estrategia de contenidos y el research, cómo lo veo yo, pues lo que he hecho es convertirlo en una herramienta, ¿vale? Y feliz porque tengo ahí a tres programadores que me van haciendo lo que quiero y eso, bueno, hemos ido creciendo el equipo y es una satisfacción que luego la gente, pues, oye, pues está muy chulo, está bien, ¿no? Tenemos la detección automática de trends, de que metes una serie de palabras semilla, en este caso, pues, unas enfermedades de un cliente y de una página de salud. Meto 1.800 enfermedades y ahí automáticamente tenemos agregados todos los datos de trends, que tú solo puedes tener 5, nosotros tenemos 5.000 si quieres. Voy metiendo las que quiera con los periodos que quiera y lo que muestro es día a día, pues lo que está creciendo para ese término. Oye, pues en este caso es otro cliente, un medio, que dice, pues para los Oscars sale bofetada Oscar. Para Olivia Colman, las Oscar la mejor artista, va detectando la tendencia automática, la va diciendo ahí y
y recomendando de qué tienes que escribir. Una vez que lo detectas, eso puede estar en las dos bases de datos, en la de non-real time y en la de real time. Miramos minuto a minuto qué está saliendo como tendencia para que entres a la herramienta y te diga, la relación esté pendiente de esto y diga, pues hay que escribir de esto porque ha crecido mucho y no estar entrando uno a uno a trends 20 veces al día y perder un montón de tiempo. Ahorramos tiempo para poder pensar en hacer estrategias más mejores o ganadoras, ¿vale? También automatizamos la medición de eventos. Esto fue un tip que David Esteve comentó y un poco cogiendo el guante hicimos la funcionalidad, ¿vale? De decir, oye, coge los eventos, Black Friday, meto en un máximo de 20 días la keyword o las Olimpiadas o Black Friday o la lotería y me va a decir hora por hora, o sea, me va a extraer hora por hora todas las keywords que se han hecho, tanto Growing como Top, hora por hora. Entonces, lo descargo todo de golpe y tengo en un momento el análisis de un evento anterior para preparar el siguiente evento y decir, oye, pues en la lotería se buscaba primero a qué hora es el sorteo, luego a qué hora empieza, luego el premio gordo a dónde ha tocado, luego el segundo, el tercero, qué hacer cuando me toca el premio, cómo declarar la hacienda. Y todos esos patrones de búsqueda los bajamos en un clic y no cuesta hacerlo nada, ¿vale? Otra cosa que tenemos es la extracción de entidades, que os he contado cómo ese proceso nos traslada una herramienta. Cuando tú creas un contenido, te avanza un asistente, que es un asistente, no es un contenido automático, que lo que te permite es meter sobre una keyword, sacar, en este caso Chris Rock, todas las entidades que tiene, tanto de Google como por NLP de los competidores, ¿vale? Sacamos las preguntas y respuestas, todo lo que os he dicho del knowledge domain, y sacar toda la información de la SER y de la user intent, sacar toda la información automatizada, ¿vale? Preguntas y respuestas, las búsquedas relacionadas, el subyacente de Google, pues, muy parecido a como hace Answer Public. Tenemos una extracción de los 10 competidores, qué estructura de H's tienen para decir, oye, pues esto está titulándolo así y a mí se me está olvidando esta estructura o este titular que debería poner para tener luego en el editor, aquí a la derecha, le has añadido y te lo va añadiendo solo para tener una estructura, un briefing de qué tienes que escribir, ¿no? También metemos GPT-3 para generar países automáticos o otros elementos que te permitan decir, oye, pues para Chris Rock y la bofetada de Will Smith, ¿qué títulos me recomiendas? Y la inteligencia artificial te hace unos titulares automáticos para eso, ¿vale? Y también, a la parte de medición, tenemos un indexador de estatus. Esto está muy bien para los medios porque podemos meter el sitemap de news. Y esto lo sacamos esta semana. El de ahora no es para medios, está orientado para cualquier cosa. Tú metes el sitemap, no es como lo que hacen el resto de herramientas. Lo sacamos también de los primeros a la vez que escriben, aunque no hicimos mucho ruido, pero todos hacían, meto en bulk una serie de herramientas, o sea, de URLs, y me da el estatus de las 2000 que te deja Google, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es metes el sitemap y te olvidas. Y cada día va mirando 2000 nuevas, basado en la fecha de publicación del sitemap, y va diciendo el estatus de esa URL para tener ahí la foto cuando quieras, ¿vale? Pero eso también lo estamos haciendo para noticias, que sale esta semana, y tú vas a meter el sitemap de news y te va a decir minuto a minuto si está la URL indexada o no. Eso es súper importante en una estrategia de Top Stories, por ejemplo, porque si no estás en los 10 primeros minutos, no vas a salir ahí. Entonces, te avisamos de, oye, esta URL no está indexada, revísala, o tiene un problema, y enlázala mejor. Y por otro lado hay una herramienta de logs que te da datos de todo el tráfico, cookies basado en logs, y tú eres el dato, tú eres el propietario del dato, no con los problemas que hay ahora en análisis, ¿no? Y os quería dar también, como es Trouble, las herramientas GNI que ha sacado Google para medios, que no sé si las conocéis. El otro día hablé con alguno de los top de medios y me dijo que no las había oído. Y bueno, las he puesto aquí, yo pensaba que esto ya era bastante conocido, pero pues si no lo habéis visto, os invito a que echéis un vistazo GNI Data Tools y podéis ver ahí información muy chula de Real Time Content Insights, de cómo conectan con datos de Search Console, cómo está dando en Real Time qué noticias están funcionando mejor, y están montadas gratuitas. La última creo que se basa en Analytics 360 y las demás vale para cualquiera y está bien. Lo bueno de esto que os estoy contando es que todas estas estrategias, hoy en día, cualquiera puede aparecer en Discover y cualquiera puede aparecer en News. Lo de News es un poco más entre comillas, ¿no? Porque al final
Sí que tienes que tener un markup de News Article, unos requisitos, pero ya se supone que quitaron el formulario de que era un rollo, al final era Luis Collado el que te daba de alta casi News en España, ¿no? Y tenías que pasar un proceso que en teoría no tienes que hacerlo, pero lo que os permite, si tú eres primero a la hora de detectar una tendencia, lo publicas y tienes todo montado como un medio, ¿por qué no vas a salir ahí? Puedes salir por encima del medio y ganar ese pico de tráfico. Seguramente el medio luego te quite la posición cuando llegue con toda su fuerza, ¿no? Pero puedes ser primero y adelantar. O sea, no hay que ser primero a hacer, sino hay que ser primero en detectar la oportunidad. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Cualquier duda estoy aquí para ayudaros y cualquier feedback será bienvenido. También os quiero anunciar que para todos los asistentes del Clinseo queremos regalar una cuenta demo, ¿vale? Que tiene 5 keywords más que la freemium. Y nada, simplemente con que entréis a la página y solicitéis ahí la demo y habléis con nosotros, os activamos una cuenta para que la probéis durante un mes y nos deis ahí el feedback, porque estamos en modo research más que venta y cualquier información es genial para nosotros. Si la contratéis, nos va genial porque tenemos que crecer y seguir generando ingresos para hacer esto más grande. Pero bueno, queremos que tenga siempre una parte freemium para que podáis usar todo lo que se pueda entre nuestras posibilidades y sobre todo hacer una herramienta orientada a vuestras necesidades y no a la... Así que nada, gracias por todo y espero hablar con vosotros. Muchas gracias, Dani. Un segundín. Mira, yo al principio de la ponencia cuando hablabas del tofu, digo, mira, va a hablar ahora de gastronomía japonesa, pero no era gastronomía japonesa, aunque me ha encantado lo que has dicho de Japón con la estrategia esta, o sea, a mí me ha parecido brutal. Yo ahora mismo no es que tenga muchas preguntas que hacerte, te voy a confesar un secreto. Yo tenía la percepción que Google Trends era algo muy sencillo, y luego, porque entrabas, lo veías, la herramienta, tal. Pero a medida que ibas contando, digo, vale, sí, guay, de puta madre. Esto, vale, hacerlo es un currazo si no tienes ninguna herramienta que te permita automatizar todo esto. Y cuando ya has entrado al trapo de contarme que era Keyword Trends, perdón, sí, Keytrends, perdón, Keytrends.ai, cuando ya lo he visto, he dicho, espérate, digo, que aquí tenemos chicha y esto se está poniendo ahora muy divertido. Se empieza a contar dos o tres tips, así de esto, el enlazado interno, no sé qué, los actuales, tal, que he dicho, agüita, las cositas que está ahora contando que parecen que no, que pasan desapercibidas, pero en verdad son perlitas que si alguien se las coge y las sabe aplicar bien, chapó para quitarse el sombrero. Así que nada, bueno, yo creo que los comentarios los verás luego si quieres. La gente sí que le ha gustado mucho. A mí hacía mucho tiempo que no me llamaba el gusanillo una charla como esta y la verdad es que me ha encantado. A nivel de estrategias, decías de estrategias, sí que tengo una duda, porque claro, la herramienta está en cuestión cuando hablas de captar tendencias e intentar generar contenido, o sea, no solo para los medios, sino entiendo, como has hablado también de un retail con el que habéis trabajado, ya no solo es un medio, sino alguien que tenga un blog en el que realmente genere muchísimo contenido. Porque, bueno, al final sí. No solo vale es... para cualquiera. Bueno, primero, gracias por tus comentarios. Segundo, Trends es el gran desconocido. Y yo digo, ahora mi frase es, Trends es el patito feo de los datos del SEO. Porque realmente nadie lo tiene en cuenta más que 4 medios y es la hostia. O sea, es la hostia lo que puedes sacar de ahí. Lo que pasa es que tienen mucho trabajo. Como son de 5 en 5... peticiones, pues te mueres ahí consultando. Entonces, cuando consigues automatizarlo, claro, se te explota un poco la cabeza y dices, tío, lo que puedo hacer aquí si soy rápido, ¿no? Y eso es lo que yo he descubierto en este último año, ¿no? Y yo he potenciado. También te digo, esto estoy contando el proceso. Lo mismo que he hecho yo, lo podéis hacer vosotros. O sea, hay que programarlo, pero ahí os cuento mis secretillos, ¿no? También para que el que quiera se haga su script o haga lo que quiera. Pero bueno, al final también yo te digo, yo no soy, hago mis pinitos, 4 cosas en programación, pero muy básicas, tengo que ayudar a programadores ahora por fin. Y luego, pues al final tienes el collab, el otro, pero es un coñazo ir allí, probar, tocar.
final, pues también las herramientas te ayudan a ganar tiempo y ahorrar dinero, pero sobre todo, más que el tiempo y dinero, que es la típica frase comodín, yo creo que lo que estoy pensando, digo, si automatizo todo esto, si hubiera tenido yo esto antes, que tengo tiempo para pensar, coño, es que luego no me da tiempo para hacer el SEO porque estoy con las mil mierdas que me vienen de todos los lados, ¿no? Y entonces esto es como, venga, automatizo y tira tiempo para poder reflexionar y pensar, ¿no? Tal cual, al final es algo que obvias y lo dejas aparte a menos que lo necesites realmente y al final acabas contratando más manos o automatizas o contratas más manos para darle cabida a esto o realmente te tiras por aquí. Agradecerte muchísimo también que hayas a todos los que hayan estado en el clinic, pues que les des este regalito extra. Había una pregunta por aquí de Manuel Martín, por cierto, antes de que me olvide, Roberto Ardanaz, si lo he pronunciado bien, sí. Dice que eres un grande, que eres el responsable de que te dedique, de que se dedique al SEO y que muchas gracias. Así que, bueno, no quería pasar por alto ese saludo. Y ahora sí, una pregunta que han hecho por aquí es si tenéis algo o estáis investigando sobre scrapear Discover. Sí, ya lo he comentado, lo hicimos, pero es muy complicado escalarlo. Entonces, bueno, aparte que el scraping hay que andar con mucho ojo porque casi todo incumple los TOS que hay, ¿vale? De todas las políticas de cualquiera y no puedes hacer lo que te da la gana. Es complicado porque al final pensar que Discover va en un dispositivo o eso. Tienes, imagínate que estoy a hacer internacional, tengo 2.000 móviles. O tengo 2.000 emuladoras de móviles con diferentes configuraciones, con los problemas de baneos, de scraping que hay, con los problemas de extracción porque no hay mucho desarrollado en esas tecnologías para hacer eso. Es difícil, es lo que todo el mundo quiere, como os decía, la bola de cristal de que detéctame al minuto de que se ha estrellado un avión la keyword para que sea el primero. Y dame las entidades de Discover, es lo que todo el mundo quiere. Pero yo creo que con la proyección que estamos haciendo de sacar entidades de lo que ya existe, pues te puedes aproximar bastante. Y hay cualquier cosa que digáis, yo quiero que me saquen las entidades de esto, pues lo haremos seguramente. Porque ahora estamos un poco de manera neutra y queremos ayudar a todos, pero tanto a medios como a otros. Como decías ahí, esto vale para detectar tendencias en e-commerce, para detectar tendencias en un clasificado de que se compra más, tendencias en muchas cosas, o incluso no en medios, en un blogger, un live blogger que... Hasta para nichos, para encontrar ese nuevo producto estrella, ¿no? Que ha salido y que lo está petando en el mercado, ¿no? Al final... Para nichos o canales de... No sé, pues voy a hablar en YouTube, ¿de qué hablo? ¿No? El Clinic SEO, ¿qué siguiente? ¿De qué vamos a hablar? Pues aquí lo está petando esto. ¿No? ¿De qué hablamos, no? Yo sí que voy a probar la herramienta. Creo que me creé hace unos días en la cuenta personal. Probablemente me haga una también para el trabajo. Y sí que te voy a pedir, Dani, no sé si tienes tiempo, no hoy, evidentemente, otro día, a ver si podemos hacer una demo, una ruta guiada por la herramienta, sí. Porque me ha encantado y la verdad es que se puede sacar mucho partido y exprimir algo que ahora mismo la mayoría de nosotros, o por lo menos es mi percepción, no lo estamos utilizando. Como decías, acaba siendo el patito feo la herramienta del patito feo de Google. Yo encantado, porque además luego me chillan a mis socios porque no estoy en modo venta, sino estoy en modo research. Entonces yo quiero preguntar, investigar en todas las demos. Claro. Hacemos una pequeña entrevista para ver cómo usáis las cosas para sacar ese research y mejorar el producto, ¿no? Ya la venta, cuando tienes un buen producto, luego ya vendrá, pero ahora estamos en modo investigación a tope y cualquier cosa que nos enseñemos, y ya digo, pero no solo porque así que ha habido un poco una parte más comercial, obviamente, ¿no? Porque me ha dado la oportunidad, pero lo que yo quería orientarlo era a parte estratégica, ¿no? De cómo pienso yo que debería ser una estrategia de contenido, ¿no? Yo creo que es necesario al final nos has contado la estrategia que se puede hacer con Google Trends y nos has contado que con una herramienta que tú has desarrollado porque tú no tenías esa necesidad y habéis desarrollado con un equipo, pues todo lo que has explicado que se puede hacer, pues ahí está, aquí está la herramienta. Porque al principio es lo que te decía, parecía como, uff, cuánto curro me está dando esto, voy a tener lo que hacer a mano,
voy a tener lo que no sé qué, voy a tener... Paso, ¿sabes? O sea, no me interesa. Pero claro, en este caso, yo creo que era muy necesario que explicases las oportunidades que hay, que lo has hecho perfectamente. Bueno, no hay ninguna otra pregunta más. Yo, de nuevo, darte las gracias, Dani, por haber venido, haber compartido con nosotros. Y esperamos que esta no sea la última vez, si la primera que vienes al clinic, y esperamos verte de nuevo más pronto que tarde y que nos puedas contar más avances y más estrategias y más tips que hayas podido ver, hacer o llevar a cabo con estrategias de captar estas tendencias. ¿No? Ahí te cuento lo que hemos hecho hasta ahora, lo que estoy investigando. Por eso, ya nos lo contarás y estamos deseando escucharte de nuevo, Dani. Muchas gracias. Y nada, ahora nos vemos, Dani. Así que hasta aquí el clinic de hoy. El próximo clinic va a ser pasado Semana Santa, ¿vale? Y vamos a contar con dos amigos míos, Carlos Ortega, que seguro que lo conocéis, Carlos Darco en Twitter, y Daniel Peris, que a saber qué es lo que vienen a hablar a este próximo clinic. Si no me equivoco, es el 21 de abril, pero bueno, ya lo acabaremos de confirmar. Así que nada, os espero pronto, aquí un poquito menos de un mes. Y muchas gracias a todos por haber asistido y sobre todo, de nuevo, muchas gracias a los patrocinadores que hacen posible que podamos estar aquí y que espero y deseo que la pandemia dentro de poco nos permita de nuevo, como ya estamos empezando a ver, a podernos reunir personalmente y que podamos compartir además con unas cervecitas, unas charlas luego después de estas increíbles ponencias que estamos teniendo últimamente. Así que nada, muchas gracias a todos.